La fortaleza de Santo Domingo, fortaleza colonial de Santo Domingo, mejor conocida como Fortaleza Ozama, es el monumento en pie colonial más antiguo de todo el continente americano. Es también una de las obras más importantes que se le atribuyen, se le reconocen a Fray Nicolás de Obando, escogido el lugar por él mismo. Buscó su maestro constructor, el maestro Gómez García Varela, en 1502, iniciando los trabajos para la fortificación, la defensa de la ciudad desde la misma desembocadura de la ría de Los Ángeles. En sus inicios, la fortaleza sirvió para muchas cosas, no solamente como punto de fuerza. Fíjese usted, en la segunda planta sirvió de alojamiento al virrey y a su esposa, doña María de Toledo, mientras le construían el alcázar. También en la ergástula norte sirvió de alojamiento a Gonzalo Fernández de Oviedo, donde se escribió la primera crónica de Indias y una de las más importantes. Fue la fortaleza Ozama también un eje fundamental para la conquista y la colonización del resto del continente. Por aquí pasó todo. Todos los conquistadores que nosotros, de los que tenemos noticia. La exposición Cinco Siglos de Defensa, una exposición ideada para mostrar cómo era la vida de a bordo, los peligros, los avatares, las acechanzas que le aguardaban en el mar a la tripulación, a quienes se embarcaban. La exposición surgió de nuestras visitas a la oficina de rescate subacuático. Pocas personas conocen que nosotros tenemos una de las colecciones más importantes del área, con piezas de singular valor de carácter mundial. ¿Por qué no hacer una exposición que contara las historias, lo que había en la vida de a bordo? ¿Cómo era eso? Este mural trata sobre la restauración, es decir, representa al pueblo dominicano de ayer y al de hoy, a los de ayer que ansiaban la vuelta a la dominicanidad, el ansia de libertad, y a los de hoy que abogan, anhelan la restauración moral, la vuelta a los valores y la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y la delincuencia. El grupo de la izquierda representa a los enemigos, es decir, a los españoles, a los cuales fue anexada nuestra patria en el año de 1861. Principalmente la figura central es la figura de Gregorio Luperón, como hombre de armas, como hombre moral, con el cual el pueblo se identificó y lo siguió como un guía espiritual y moral. Los horarios al público son de 9 a 5 de la tarde, los días de lunes a viernes, y de sábado y domingo abrimos un poquito más tarde, a las 10, pero cerramos también más tarde, a las 6. Le extendemos a todos quienes nos están escuchando, nos están viendo, nuestra más cordial invitación para que nos visiten. Le abrimos los brazos para acoger a todo aquel que quiera visitarnos para conocer este aspecto de nuestro pasado. Es un lugar digno de ser visitado.